Sushika ta silva, Sushika estrava, Sushika rainha. Sou um anjo barroco, sou encanto paoco. Do céu das Gerais, a mais linda estrela, do Tijuca, princesa, me chame de alteza. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica da Silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica da Silva. Ouro, moreno. Yo quiero que su merced acabe con la reputación de santidad de Eugenia. Y solo lo logrará si todo el pueblo se entera de ese amor pecaminoso. Lo que pide su merced es algo relacionado con la fe, no con las armas. Su merced no debe aparecer. Yo quiero... Perdónenme lo que le voy a decir, pero quiero que su merced se acueste con Eugenia. De forma que todos piensen que ha sido el padre. Ella no se querrá acostar conmigo. Use la fuerza. ¿La fuerza? Haga que todos piensen que fue el padre quien la forzó. Transforme a la muchacha que hoy es una santa en motivo de escándalo. Ese es el pago que le exijo por mi silencio. ¡Qué sorpresa! Yo no esperaba recibir una visita tan importante. ¿Cómo está, señora Cielo? ¿Se lastimó la quijada? No, mi quijada está perfectamente bien. Es porque su merced tiene una sonrisa tan hipócrita que pensé que se había lastimado la quijada. Perdóneme. Hemos venido aquí a verla, señora Chica, porque siempre es un placer admirar a quien tiene una abuela bendecida por un milagro. Podemos decir que hoy los milagros fueron dos. Que mi abuelita salga caminando y que su merced me trate con tanta admiración. Admiración que no merezco, porque quien lo hizo fue la santa. ¿Y a qué debemos el honor de una visita tan agradable? Rosa Estropajo, trae dulces, queso y trae de todo lo mejor que hay. Yo no quiero que el conde y la señora Cielo vayan a pensar que soy avara. Estoy segura de que en el camino hasta aquí ellos venían pensando en llenar la panza. En toda la región se sabe que hay mucha abundancia en mi casa, porque yo soy rica y yo puedo. Pero yo también deseo hablar por un momento con la señora María Dolores a solas. Su merced. Pero cuando su esposo, el señor Jacobino, llegue a saberlo, no le va a gustar nada. El esposo de la señora María Dolores está bajo suspensión. Dicen que cometió un crimen contra la naturaleza. ¿Por qué no aprovechan sus mercedes para tomar el fresco en la entrada de la casa? Es muy agradable. Vamos, señor. Aprovechemos para ver el paisaje, que aquí es muy hermoso. Señora María Dolores, ha de saber lo ansioso que estoy por veros. Sí, supongo que sí. Aún así no me habéis visitado nuevamente. Señor conde, cuando fui a verlo por última vez, vuestra merced me dijo que si hubiera un motivo grave no sabría cómo defenderme de mi esposo. Y me sentí tan indefensa. Vos caminasteis en el camino que os escogí, pues vuestro esposo fue acusado de un acto escandaloso. ¿Qué os dije? Que buscaríais un escándalo. Así es, señor. Pero yo no hice nada. No penséis que creeré en esa negativa. Señora, ha de saber que siento por vos una obsesión. Yo haré todo para teneros conmigo. Yo os llevaré conmigo a Portugal y os cubriré de joyas, de vestidos suntuosos y todo lo que queráis. Yo no puedo esperar más. ¿Esperar? Yo no entiendo por qué dice esperar. Yo quiero recibirla en mi casa a solas. Besar vuestros labios. Señor, no continúe, por favor. No penséis que ambiciono poseer vuestro cuerpo como lo haría un esposo. No.
Yo tan solo quiero contemplar vuestro cuerpo sin ropa. Tan solo eso. Y cuando estéis en mi casa, vuestra merced va a entender por qué. Señor conde, yo no puedo aceptar una oferta hecha sin ningún pudor. Yo no puedo. En ese caso, llevaré a vuestro hijo ahora. Vuestra merced no puede hacer eso. Me doy cuenta de que llegué en el momento correcto. Su merced está equivocada, María Dolores, sí puede. Su merced ha huido de su esposo y ya ha sido acusada de crímenes graves en el pasado. Como autoridad suprema del pueblo, yo entiendo que el niño no puede quedarse con vos. Señor conde, yo lo pensé mejor. Yo iré a vuestra casa al anochecer. ¿Los demonios partieron? Sí, chica, pero tan solo después de amenazar con llevarse a mi hijo. De aquí el niño no sale. Sería difícil mantenerlo aquí, chica, si el conde Valladares se opone a ello. No, no se lo llevará, chica, pero tan solo porque acepté visitarlo hoy. Es para hacer lo que estoy pensando. Él jura que no, que tan solo desea verme, nada más. Qué extraño. ¿Su merced cree que sea así, mi comendador? Pienso que debe creerlo, chica. En la corte ciertos nobles poseen comportamientos bizarros y el exceso de riqueza hace que quieran probarlo todo y que por eso se cansen de lo que ya tienen y busquen cosas retorcidas. Será horrible, chica. Puede ser que sea horrible, María Dolores, pero al menos no dolerá. Me voy a preparar. Que Dios me ayude. Mi comendador, ¿hasta cuándo permitirá su merced que el pueblo permanezca en manos del conde? Hasta que el rey de Portugal tome su decisión, chica. No, su merced no necesita esperar por el rey. Empieza a faltar comida en el pueblo. Por ahora no es nada grave, pero pronto surgirán problemas. Y los blancos se quieren rebelar. No puedo, chica. A no ser como lo estoy haciendo. Sin aparecer. Compraremos a los rebeldes, comendador. Vamos a matar al conde. Es mucha audacia, chica. Yo sé a quién pedírselo. Javier. Su merced tardó mucho. Yo fui a pasear y se me hizo tarde. Tome. ¿Para mí? Sí. Vaya a la taberna y gaste. En fin, gaste lo que sea necesario para traer a Agnes de regreso a casa. ¿Santiago también? No, él no lo necesita, él es hombre. No quiero que una mujer con el apellido de nuestra familia viva como una ramera. En ese caso yo voy. No sabe la vergüenza que siento por ella estando allá. Antes de abrir la taberna, su mujer está ganando lo que ganaba Elvira. Es mejor que una mina de diamantes. Yo me siento avergonzado. Pues no se sienta así. Vuestra merced tiene sangre de hidalgo, gana lo suficiente y después se marcha de aquí. Y nadie ha de saber del pasado de su mujer. ¿Qué me queda después de la ingratitud de mi familia? Señor Jacobino, yo vine aquí por orden de mi hermana Violante. Ella pide. O mejor dicho, ella exige que la señora Agnes regrese a nuestra casa. ¿Qué disparate es ese? ¿Violante se retractó? ¿Ella nos quiere a los dos? No, solamente a Agnes. Si Agnes se marcha, yo echaré a vuestra merced fuera de esta taberna a puntapiés, señor Santiago. Porque vuestra merced no me da nada, solo gasta. Muy bien, soldado. Y cuando quiera a la muchacha otra vez, ella lo estará esperando. Esta es su parte.
Pero entonces ella ya... Desde que José Mujer inventó ese cuento del vestido escarlata y cinturón dorado, yo sentí que no podía seguir esperando. Ya yo le estoy vendiendo a la señora Agnes solo a mis mejores clientes. Yo no sé cómo su merced pudo aceptar algo semejante, Santiago. ¿No honra los pantalones que lleva? No me hablé de ese modo. Vuestra merced no hizo nada cuando Violante me expulsó de la casa. ¡Ahora cállese! Yo no golpeo a su merced porque dejó de ser un hombre completo. Mi hermana hablará con su merced, señor Jacobino. ¡Qué desgracia! Ahora tendré que enfrentarme a la hermana de vuestra merced. ¿Vuestra merced también le teme? ¿Temerle? Temerle no le temo ni al diablo. Pero cuidado. Con ella tengo mucho cuidado. ¿Entonces estás segura de que la abuela de Chica se quedó en África? Mi padre era dueño de la esclava María desde niña y de Chica. Me acuerdo muy bien. Es lo que sospechaba. ¿Sabe, señorita Paulina? Estoy preocupada por su merced. ¿Por mí? Viviendo sola en aquella casa pequeña que consiguió su hermano. No está bien para una joven soltera. ¿Y qué más puedo hacer, señorita Violante? Me quedé soltera, nadie me quiso para casarse. Y quien quiso no tenía ningún valor. Bien, nunca es tarde al ser vuestra merced tan hacendosa. Pero lo que más temo es que Martín sea realmente ahorcado y me quede sola en este mundo. Y no tengo de qué vivir. ¿De qué comeré? Yo no sé, yo me siento tan sola. Esta casa es tan grande. Venga a vivir conmigo. ¿Con vuestra merced? Pero es un honor inesperado. Es su merced quien me honrará estando aquí. Casi no puedo creer en una invitación tan generosa. Pero, ¿por quién me toma? Haré lo que pueda para retribuirle ese gesto. No es necesario que haga nada. Paulina, lo que hago es sin intención de retribución. Pero claro que su merced dirá la verdad. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Al inquisidor cuando él llegue. Dirá que Chica nunca tuvo abuela y mucho menos inválida. Dirá que engañó a todo el pueblo. ¿Será mi testigo? Señorita Paulina. ¿Y entonces? El señor Jacobino se rehúsa a devolverla y a Santiago no le importa. Ay, Dios mío. Necesito hablar con el conde Valladares. Es mejor que no haga eso. Por ahora pocas personas lo saben. Pero la señora Agnes ya se vendió. Ay. Era lo que me temía. Por eso yo le dije al señor Jacobino que su merced le avisará para fijar una cita. Sí, es lo mejor. Javier, llame a un mensajero y acompáñeme. No puedo ver ese hombre sin alguien que esté cerca de mí para ayudarme. ¿Pero su merced necesita ayuda? Respéteme. Señorita Paulina, traiga sus cosas. La mucama la acomodará. Regreso enseguida. Así me voy a morir. ¿No se da cuenta de que tengo la barriga abierta? Puedo reventarme caminando tan rápido. Su merced sabe que no se vería bien que nos viésemos en el pueblo. Podrían pensar que vuestra merced está interesada por mi humilde persona siendo yo casado. Cuide sus palabras. Todos en el pueblo saben la mujer decente que soy. Y su merced sabe por qué estoy aquí. Tengo serios motivos para querer que me devuelva a la muchacha que en mal ahora se casó con mi hermano. Yo no he de devolver a una muchacha que me ha de hacer rico con el hermoso cuerpo que tiene. Yo no aceptaré oír un no. O moveré cielo y tierra para salvar la honra de mi familia. En ese caso, hagamos un trato. Yo le devuelvo a la muchacha y vuestra merced me ayuda a recuperar a María Dolores. Siempre ayudé a su merced. Entonces quiero que me dé su palabra. Muy bien, acepto el trato. Si su merced me devuelve a la muchacha hoy mismo. Mañana. Deje que se quede esta noche. Hoy. Y descubriré la manera de hacer que su mujer vuelva con su merced. Confío en vuestra merced. Yo acepto. No. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Violante no vino. Parece buena. Sí. Yo misma vi cuando la mucama la puso en el plato. Es de la comida del mediodía. No entiendo lo que quiere Violante. Ella quiere que su merced continúe vivo para poder torturarlo. Hoy le sirve una buena comida para que su merced nunca sepa lo que viene mañana. Y cuando su merced se esté acostumbrando a comer normalmente, ella le hará otra maldad. En ese caso no la comeré, es mejor pasar hambre. Ah, señor Luis Felipe, coma. Es mejor, si no, no tendrá suficientes fuerzas para resistir la maldad de Violante. Antes quiero ver a su merced. ¿Qué marca es esa? Ha de haber sido causada por la máscara. Parece causada por un puño. ¿Me está diciendo la verdad? ¿Violante la está tratando bien? Sí, le estoy diciendo la verdad. Violante no se está vengando de mí. Yo no entiendo bien por qué. Ahora debo irme, señor. Pero su merced sabe que cada vez que lo veo, mi corazón... Yo siento mi corazón florecer como un campo de flores después de la tormenta. Cada vez que la veo, recuerdo las veces que se arrojó en mis brazos. Cada vez que me tocó, que me besó. Cada sueño que compartimos juntos. ¿Cómo extraño la época en que podíamos soñar? Pues no deje de soñar, señor Luis Felipe, no lo haga nunca. Pues ahora, cuando ya no parece quedarnos nada... Sí, todavía nos queda soñar. Sin los sueños, no hay amor, señor Luis Felipe. Pues el amor es fruto de nuestros sueños. Él solo permanece vivo si nosotros mantenemos la capacidad de soñar. Ahora tengo que irme. Hasta luego, señor. Señor Luis Felipe, ella está mintiendo. ¿Qué dice? Ella está cojeando un poco. Me fijé y ayer no cojeaba. Cree que le están maltratando. ¿Y qué espera su merced de Violante? Mañana le arrancaré la verdad a la señora Micaela, lo sabré todo. Luego a vuestra merced me disculpe, pero no entendí por qué tenía que venir al barco y me quedé esperándola allá en la casa hasta que la esclava Rosa me avisó y recibí el mensaje de vuestra merced. Lo que quiero saber, señor Félix, es dónde están sus planes de independencia. Su merced hablaba tanto del tema, hasta me dijo que quería unirse a los negros y últimamente no ha hecho nada. Yo temo por mi familia y tengo mis motivos. Quiero que su merced sepa que desconozco sus motivos, pero estuve averiguando y un pajarito también me vino a contar que su merced pretendía huir del pueblo y que no lo hizo porque su mujer se enfermó. Sí, es cierto. Lo supe, pero no le diré por quién. Mi madre siempre lo sabe todo. Los esclavos la buscan para consultarse, para pedir consejo. Y yo me enteré que su merced deseaba marcharse. Querer quiero, pero no puedo porque tengo a mi mujer enferma. Es por eso que le pedí que viniera, señor Félix. Porque necesito de un acto de valor por parte de su merced. Un acto para salvarnos a todos. ¿Qué es? Matar al conde Valladares. La verdad, me gustaría ver a ese hombre lejos de aquí. Su presencia amenaza a mi familia, pero... ¿Qué debería yo hacer, Primero diga si acepta y después se lo explico. ¿Acepta matar al conde Valladares? Si es por el bien de todos, yo solamente tengo una respuesta. Yo acepto. Señora Micaela. ¿Qué está ocurriendo?
Señora Micaela, su merced probó una vez más que es quien es una desvergonzada. En cuanto al esclavo, está muerto. ¡Capataz! ¡Capataz! No, señorito Javier, no grite, no llame a nadie. ¿Por qué lo defiende? No, yo odio a este hombre, señorito Javier. Pero si grita, solo hará más pública mi vergüenza. Fue su hermana quien compró a este esclavo para usarme a la fuerza. Eso es mentira. Violante jamás haría eso. No es mentira. No sabe lo que ha pasado, el dolor, el asco de sentir ese cuerpo sobre el mío con violencia. Desgraciado. No hay nada que hacer, a no ser quitarle esa idea a su hermana. Hágalo por la gracia de Dios. Yo lo intentaré. Violante, yo acabo de estar con la señora Micaela. Sabe que no debería. Ella es peligrosa, puede intentar seducir a su merced como lo hizo con Luis Felipe. Pero ella está con un negro, con un esclavo. ¿Ahora le gustan los esclavos? Bien sabe que no. Ella dice que su merced fue quien compró el esclavo para humillarla. Bien. Ahora su merced ya lo sabe todo. Muy bien, yo no la humillo, pero sí la castigo dándole todo lo que siempre quiso tener hasta el cansancio. ¿No se da cuenta de que ella no vale nada? Nunca lo valió. Ella debe ser castigada. Castigada por no saber refrenar los deseos de su cuerpo. Es horrible, ¿no lo ve? Yo ya lo expulsé de esta casa una vez. Su merced sabe el camino hasta la puerta. ¿Qué dice? Quien manda aquí soy yo. Si su merced no está satisfecha, se puede marchar. Pero yo también tengo derecho a mi parte de la fortuna. Todavía no. Controlaré todo y su merced no tendrá derecho a un centavo si no acepta lo que hago. Ahora cállese, Javier. Muy bien, no le contará a nadie el castigo que le di a la señora Micaela. ¿Piensa que se podría quedar aquí viviendo como una reina después de haber ayudado a matar a nuestro padre? Yo no pensé que su merced fuera tan fría. No es frialdad, es dolor. Ahora vaya y traiga a la señora Agnes de regreso a casa. Yo vine a buscar a Agnes. Yo siento que me estuvieran retirando un saco de monedas de las manos. Vuestra merced sabe bien que no quiero que se vaya. Yo no estoy loco como para pelear con la hermana de vuestra merced, señor Santiago. Ella prometió ayudarme en un asunto personal. Vuestra merced quiere vengarse de Chica, ¿verdad? No se resigna desde que le colocó a aquel muchacho haciéndose pasar por mujer en aquella cama. ¡Silencio! Si vuestra merced habla de nuevo de ese asunto, yo mataré a vuestra merced. Adiós. Váyase de una buena vez. Y vuestra merced no se va. Mi hermana no me quiere. Pues entonces vuestra merced se va a la calle. ¿Qué? Lo que le dije. Vuestra merced se va a la calle porque para mí ya no tiene ninguna utilidad. Pero, señora Jacobino, yo casi no puedo caminar. Pues arrástrese. Yo no voy a mantener a un desocupado. Vamos, camine, camine. Vamos, vamos. No. Yo siento pena por él. Sienta pena por mí. Porque José Mujer insiste en que yo solo puedo abrir la taberna después de que vuestras mercedes tengan el famoso cinturón dorado. Y eso cuesta. ¿Merced? Soy yo el que está sorprendido por verlo aquí. Nunca lo había visto.
¿Siempre viene? A rezar, como siempre. ¿Pero qué hace aquí? Es un asunto solo mío. Perdóneme si soy indiscreto, pero yo tan solo estaba buscando a los padres. El padre Vico está rezando en el altar. Se lo agradezco. Hasta luego. Padre Vico, me alegra encontrar a su merced. Señorito Javier, ¿entró por la sacristía? Sí, me imaginé que no había nadie, pero por suerte encontré al capitán mayor. ¿Él? Sí, me dijo que estaba rezando. Es posible, cuando rezo me olvido del mundo. ¿Qué quiere? Es algo que deseo saber, pero que no me gustaría preguntarle a nadie que sea muy cercano a mi hermana. ¿Qué es? Diga, soy sacerdote. ¿Cómo hago para recibir la parte de mi herencia, la que quedó controlada por mi hermana Violante? No entiendo mucho de leyes, pero hay algo que sé. Con su padre muerto, al casarse, recibirá su parte. ¿Al casarme? Sé que está comprometido con la señorita Úrsula. Es más, ya podría estar casado. No sabe cuánto me arrepiento por no estarlo todavía. Perdóneme, tengo prisa. ¿A dónde va? A visitar a mi novia. Afuera hay un grupo de feligreses con velas prendidas queriendo ver a Eugenia. Mujeres quieren a Eugenia. Eugenia va a rezar con ellas. Pues ahora ha de comer. Pues hasta los santos tienen barriga. No quiero que salga mucho, niña Eugenia. Pues vuestra merced creó una situación muy difícil. Solo espero que el inquisidor del Santo Oficio que está por llegar me ayude a encontrar el mejor camino para vuestra merced, sin decepcionar a los fieles. Ha de ser otro enfermo. Desde que fue curada la abuela de Chica, no dejan de llegar. Le pediré que vuelva mañana. Señorito Javier. Vine a visitar a mi novia. Es tarde. Señorita Úrsula, no sabe cómo he pensado en nuestro matrimonio. No entiendo por qué ahora parece tan apurado si ya me rechazó antes y no quiere fijar la fecha del matrimonio. Yo no entendí lo que me decía mi corazón, pero ahora sí, quiero casarme lo más pronto posible. Bonitas palabras. Pues muy bien. Yo fijaré la fecha. No sabe lo feliz que me siento. Capitán Mayor, nuevamente. Creo que hoy el destino quiso que nos encontrásemos. O mejor dicho, estamos andando por los mismos lugares. Hasta luego. Hasta luego. Señora Xiomara, si no es molestia para vuestra merced, envíeme algo de comer al cuarto. Con su permiso. No tenéis que observar los pasos del señor Félix tan atentamente. Él no se caerá. Perdonadme, padre. Buenas noches, esposo mío. ¿Cómo se siente vuestra merced, señora Joaquina? Bien, ya me siento con más fuerzas. ¿Qué queréis decirnos, señor Félix? ¿Qué puede ser tan secreto? Vuestra merced bien sabe que desde que la esclava Fátima robó el candelabro, nosotros debemos tener mucho cuidado con los esclavos. Pues muy bien, señor Pereira. Hoy me llamaron para hacer algo que puede ayudar a todos nosotros. ¿Y qué será? Matar al conde Valladares. ¿En lo que sí? ¡Válgame Dios! Y yo ya dije que sí. ¿Quién os hizo esa propuesta disparatada? Es que alguien necesita verse libre del hombre tanto como nosotros. ¿Y de qué servirá si el rey ya envió al inquisidor? Pero nosotros debemos ganar tiempo. Yo os prohíbo que cometáis tal gesto. Mi señora madre, mi esposo tiene razón. ¿Qué decís?
Si el conde Valladares muere en una emboscada, no nos culparán. Nadie sospechará de nosotros y así huiremos sin problemas. Señor Félix, ¿creéis que será posible cometer tal acto sin descubrir quién fue? Claro que sí, señor Pereira. Y si le digo a vuestra merced de quién fue la idea... Bien, decidme. De Chica, fue ella. ¿Chica? ¿Y no os entregará después? Claro que no. Ella tiene tanto interés en verse libre del conde Valladares como nosotros. Ella dará una fiesta y al final yo armaré una emboscada. Pero yo no lo puedo hacer solo, por eso es que tuve que decírselo. Mi querido yerno, yo os ayudaré. El conde Valladares es el único que sabe que somos cristianos nuevos. Si no lo sabe con certeza, lo sospecha, pues él vio nuestro menorá. Si muere, nuestro secreto morirá con él. ¿Cuándo será la fiesta? Bien, solo falta fijar la fecha. ¿Él aceptó? Dijo que lo mataría por nosotros. Muy bien, chica. Pero después será preciso matar a ese señor Félix, o acabará por denunciarnos. Creo que no. De todas maneras, él se marchará del pueblo. No es necesario matarlo. ¿Cómo será? Yo daré una gran fiesta aquí en mi casa, y el conde no podrá dejar de venir. Y al final de la fiesta, todo ocurrirá. La idea es excelente, chica. Al final de una fiesta, puede ser que el conde esté ebrio. Y yo mandaré a las mucamas que se encarguen de los soldados que lo protegen. Nadie sospechará. ¿Su merced ya tiene el día? Será pronto, muy pronto. No tenga tanta prisa, chica. Es mejor que el conde se sienta seguro y que el rey no sospeche que todo estaba planeado. Para eso debemos esperar el juicio de Martín por la muerte del capitán mayor. ¿Por qué? Porque si alguien mata al conde Valladares antes, el rey puede suponer que es para salvar al asesino del capitán mayor, y no será bueno para mí. En ese caso debemos apresurar el juicio. Y es lo que quiere María Dolores. Ella cree que don Martín saldrá libre. Qué astuta es su merced, chica. El astuto es su merced. Sabe bien que quiero una prueba de amor. Joao Fernández, a lo que su merced le llama prueba de amor es una sinvergüenzura muy grande. Olvídelo. Ahora venga, ayúdeme a hacer a nuestra hija. ¿Vuestra merced no me permitirá lo que quiero? Nunca. Y en vez de usar esa boca para decir tonterías, venga a besarme. Ah, su merced, tardó mucho. No quise venir temprano porque todavía le temo al señor Jacobino. Él no se atreverá a atacarla después del escándalo en que se vio envuelto. Con permiso. Su merced sabe que él es un hombre peligroso. Señor conde. Señora, cuánto placer. Permítanme. Señor conde, cuando me llamó me hizo una invitación extraña. ¿De qué se trata, señor conde? ¿Cumplirá con su palabra de no ir más allá de un beso? Yo os explicaré de qué se trata. Desde pequeño he tenido afición por la pintura, y es en la pintura que sumerjo mi alma, señora mía. Otros hombres se sienten contentos en poseer un cuerpo. Yo quiero poseerlo por la eternidad.
El señor José Mujer tiene buen gusto. El vestido se ve más bonito así, con un cinturón dorado. Vuestra Merced, no me provoque, María Morena. Estoy cansado de gastar por culpa de José Mujer. Ya perdí una gran cantidad con los vestidos de escarlata. Perdóneme, señor Jacobino. ¿Qué hace vuestra Merced aquí? La taberna está cerrada hasta mañana. Y aunque estuviera abierta, vuestra Merced no podría pagar el propio aguardiente. Este es un establecimiento de gente buena, no de un negro sucio. Perdóneme, señor Jacobino, pero lo que tengo que decirle le ha de interesar mucho a vuestra Merced. Es una información sobre su mujer. María Dolores. Sí. ¿Qué sabe vuestra Merced sobre María Dolores? Perdóneme de nuevo, señor Jacobino, pero sabe bien que cuando vengo a dar la información es porque necesito hablar con Fátima, a solas. Hace tiempo que necesito hablar con ella desde que se refugió aquí. Vuestra Merced, dígame la información. Si me gusta, vuestra Merced hablará con la negra. Hasta se puede acostar con ella si la información es buena. Señor Jacobino, yo sé que vuestra Merced quiere a María Dolores de vuelta. Pues muy bien. María Dolores está en la casa del conde Valladares y ha de salir pronto para volver a la casa de Chico. Me gusta la información. Es de las buenas. Vuestra Merced puede ir al cuarto con Fátima. Quédense allá. Pero no ensucie las sábanas con ese cuerpo sudado. No, señor Jacobino. Es la primera vez en mi vida que me acuesto con un hombre en una cama de verdad, sin tener miedo, sin tener prisa. ¿Quién puede ser? Ay, ¿qué hace su Merced aquí? Elvira, ayúdeme. Yo no tengo a dónde ir. Tengo hambre y tengo terribles dolores en la pierna. Si vuestra Merced no me ayuda, voy a morir. ¿Ayudarlo? ¿Por qué? Porque yo la amé. Yo aún la amo. Y nosotros tuvimos buenos momentos juntos. ¿Recuerda? Ahí vamos, suba, suba. Sé que su Merced sufre por su pierna, pero suba como pueda. Mi esposo salió y no quiero dar explicaciones esta noche. Por eso lo pondré en algún cuarto y mañana hablaré con él. Vamos, vamos, suba. ¿Y por qué no? Si él puede tener un lacayo, ¿por qué he de quedarme sola? Ahora quiero que volváis todas las noches hasta que el cuadro sea terminado. Yo lo haré. Pero vuestra Merced también cumplirá con nuestro acuerdo. ¿Acuerdo? Vuestra Merced me hizo dos promesas: librarme del señor Jacobino y adelantar el juicio del señor Martín. Pues muy bien. Lo que pedisteis, lo tendréis. Podía atrapar a vuestra Merced. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Socorro! Ahora vuestra Merced se las verá conmigo. Ninguno se atreva a moverse. Ella es mi mujer. Escenas del próximo capítulo. Vuestra Merced no debía hacer tanto esfuerzo para que hagan pronto ese juicio. Yo hago lo correcto.
¿Pero por qué siempre que hablo de ese juicio su merced pone esa cara de buitre sin alas? Yo sé lo que hago. Hoy mis auxiliares tardaron en llegar. Pues muy bien. Ayer noche tomé una decisión. Hoy comienza el juicio de don Martín. Tomaremos las declaraciones de los testigos y si se demuestra que es culpable, será ahorcado lo más pronto posible. Señor. Yo quiero que su merced acabe con la reputación de santidad de Eugenia. Y solo lo logrará si todo el pueblo se entera de ese amor pecaminoso. Lo que pide su merced es algo relacionado con la fe, no con las armas. Su merced no debe aparecer. Yo quiero... Perdónenme lo que le voy a decir, pero quiero que su merced se acueste con Eugenia. De forma que todos piensen que ha sido el padre. Ella no se querrá acostar conmigo. Use la fuerza. ¿La fuerza? Haga que todos piensen que fue el padre quien la forzó. Transforme a la muchacha que hoy es una santa en motivo de escándalo. Ese es el pago que le exijo por mi silencio. ¡Qué sorpresa! Yo no esperaba recibir una visita tan importante. ¿Cómo está, señora Cielo? ¿Se lastimó la quijada? No, mi quijada está perfectamente bien. Es porque su merced tiene una sonrisa tan hipócrita que pensé que se había lastimado la quijada. Perdóneme. Hemos venido aquí a verla, señora chica, porque siempre es un placer admirar a quien tiene una abuela bendecida por un milagro. Podemos decir que hoy los milagros fueron dos. Que mi abuelita salga caminando y que su merced me trate con tanta admiración. Admiración que no merezco, porque quien lo hizo fue la santa. ¿Y a qué debemos el honor de una visita tan agradable? Rosa Estropajo, trae dulces, queso y trae de todo lo mejor que hay. Yo no quiero que el conde y la señora Cielo vayan a pensar que soy avara. Estoy segura de que en el camino hasta aquí ellos venían pensando en llenar la panza. En toda la región se sabe que hay mucha abundancia en mi casa, porque yo soy rica y yo puedo. Pero yo también deseo hablar por un momento con la señora María Dolores a solas. Su merced. Pero cuando su esposo, el señor Jacobino, llegue a saberlo, no le va a gustar nada. El esposo de la señora María Dolores está bajo suspensión. Dicen que cometió un crimen contra la naturaleza. ¿Por qué no aprovechan sus mercedes para tomar el fresco en la entrada de la casa? Es muy agradable. Vamos, señor.
Aprovechemos para ver el paisaje, que aquí es muy hermoso. Señora María Dolores, ha de saber lo ansioso que estoy por veros. Sí, supongo que sí. Aún así no me habéis visitado nuevamente. Señor Conde, cuando fui a verlo por última vez, vuestra merced me dijo que si hubiera un motivo grave no sabría cómo defenderme de mi esposo. Y me sentí tan indefensa. Vos caminasteis en el camino que os escogí, pues vuestro esposo fue acusado de un acto escandaloso. ¿Qué os dije? Que buscaríais un escándalo. Así es, señor. Pero yo no hice nada. No penséis que creeré en esa negativa. Señora, ha de saber que siento por vos una obsesión. Yo haré todo para teneros conmigo. Yo os llevaré conmigo a Portugal y os cubriré de joyas, de vestidos suntuosos y todo lo que queráis. Yo no puedo esperar más. ¿Esperar? Yo no entiendo por qué dice esperar. Yo quiero recibirla en mi casa a solas. Besar vuestros labios. Señor, no continúe, por favor. No penséis que ambiciono poseer vuestro cuerpo como lo haría un esposo. No. Yo tan solo quiero contemplar vuestro cuerpo sin ropa. Tan solo eso. Y cuando estéis en mi casa, vuestra merced va a entender por qué. Señor Conde, yo no puedo aceptar una oferta hecha sin ningún pudor. Yo no puedo. En ese caso, llevaré a vuestro hijo ahora. Vuestra merced no puede hacer eso. Me doy cuenta de que llegué en el momento correcto. Su merced está equivocada, María Dolores, sí puede. Su merced ha huido de su esposo y ya ha sido acusada de crímenes graves en el pasado. Como autoridad suprema del pueblo,